Yo soy el llorón. Sí. Okay, ¿por qué? Es porque, o sea, cuando sube el tono emocional ya me miran todos. Oh my God. Me siguen diciendo, a ver cuándo empieza a llorar. Y sí. Hey, hey, how we doing today? My name is AK. Aquí nos encontramos con Love of Lesbian, que está nominado for the Latin Grammys 3 veces. ¿Cómo se sienten? Pues 3 veces bien, la verdad. Sí, 3 felices, correcto. Muy, muy orgullosos, muy expectantes, como se puede decir. Y a ver qué pasa. De momento lo estamos pasando muy bien. Ok, vamos a jugar un juego para empezar. Este es... estamos en la ciudad del pecado. Esta es la rueda de la vergüenza. Entonces vamos a empezar contigo. A ver. Y lo que te toque nos vas a decir, no, tu cuento. Your story. No, pero no lo puedes adivinar, le tienes que... lo que diga el destino. A ver qué dice. O que cantes tu guilty pleasure song. ¿Puedo hacerlo yo? Venga, va, te la dejo bien. Nothing's gonna change my love for you. Dios mío. I love you. Se animan rápido, ya. Exactamente. Oh, una noche que... a night out. Que hayan salido. O que haya salido, que haya salido con amigos. No, yo creo... Bueno, que hemos pasado vergüenza una noche... No, digo bastante todo, ¿eh? Pero yo... O sea, vuelvo a decir, soy bastante vergonzoso. Y hubo un día en un hotel que no sé qué pasó, pero empezaron a algunos extintores empezaron a funcionar. Ok. De acuerdo. Era culpa del tequila. Ah, ya veo. Yo creo que había demasiado tequila, demasiada trasnoche. Y yo, aunque me lo pasé muy bien, yo paso mucha vergüenza porque pienso en qué ocurre al día siguiente cuando te levantas y ves lo que ha ocurrido. Ok. Ves lo que ha pasado, ¿no? O sea, yo creo que no se puede asimilar a resacón en Las Vegas cuando te encuentras con un tigre en un baño. No puedes. Pero yo en eso siento bastante vergüenza. A ver, ¿por qué no nos cuentan? Yo quiero saber la dinámica del grupo, ¿ok? So, ¿quién trae qué al grupo? Empezamos contigo. ¿Quién es él? A ver. Yo soy el tímido, extremadamente tímido. Ok. Yo creo que soy el intenso. ¿De verdad? ¿Por qué? Sí. No sé, creo que soy el que tengo la sangre más caliente, el que hierve más rápido. Ok. Y eso es para lo bueno y para lo malo. Así que no te hagan enojar. No. Yo soy el que nunca se enfada. ¡Ah! Es cierto, o sea... Es un buen balance ahí, entonces. Sí, pero bueno, luego, al igual, en un momento dado, llego a casa y empiezo a darle tazos a una pared, ¿sabes? Ok. Y yo soy el llorón. Sí. Ok, ¿por qué? Es porque, o sea, cuando sube el tono emocional ya me miran todos. Oh, my God. Me siguen diciendo, a ver cuándo empieza a llorar. Y sí. ¡Venga! Me ocurre bastante. Bueno, están nominados, este es el álbum, actually, for Best Pop Rock Album. D-E-H-N. ¿Cuál es su mejor o favorita canción? Por el trabajo que me dio 60 Memorias Perdidas. Ok, ¿y por qué? Porque estuve 2 años dándole vueltas a esa canción. Pues estamos todos muy contentos, pero sí que es cierto de que es una canción que estuvo muchas veces a punto de ser abandonada. Por eso le tengo especial cariño. Ok, es la que resultó, ¿no? Sí. Mira, a mí me gusta uno que empezó como muy tapada, que es Escuela de Danza Aérea. Okay. Es una canción a priori como que la ves como muy sencilla, muy poca cosa, pero te va entrando y para mí ahora es como la que más destacaría, o sea, además te ayuda como a levitar. Estoy hablando. O sea, ¿o por qué no hablan o por qué están hablando? Ok, a ver, chicos. Que no entro en las primeras partes de ese disc, pero ahora poco a poco el público la ha ido descubriendo y nos la está pidiendo y está entrando ya últimamente en el set list. Para mí es una canción que se reivindica. Y yo, para continuar con mi personaje que no dice nada, pues ninguna. Bueno, chicos, muchas gracias por estar hoy con nosotros en LA TV. Ojalá que ganen y que tengan muchas más nominaciones.